lo crean o no, y me han llamado mentiroso. Esta es una historia verdadera. El deseo de vida a veces reúne a personas más extrañas. Aquí es donde entra Susan. Ella se había unido a la adversidad, ahora el fantasma de la abrió en su entraña. Bueno, parece que la suerte se le terminó a nuestra querida amiga, pero siempre recuerden, ella puede buscar cualquier rayo de esperanza que la ilumina desde allá arriba. Si alguno de ustedes creen que esa historia sería verdadera. Si esa horrible basura de historia tiene algo malísimo, como es que conocí a mi hermanito en un huevo de gallina. De avestruz, ustedes lo conocieron en un huevo de avestruz. Ah, qué asco. Creo que tengo algo miótico en la boca. Hola, ustedes son mi familia. Él no tiene familia y nosotras vamos a morir. Creí que todos estábamos en esa parte. No va a morir nadie. ¿Sabes lo que tienes, niño? Nos tienes a nosotras. Si eso no es una familia, no sé lo que es. Esta canción oscura que voy a vomitar en mi salmón. Están cantando más fuerte. Vamos a volar, esta canción en serio me está hartando. Hoy hace exactamente 8 años alguien rompió un huevo y nuestro mundo se volvió loco. Mañana le celebraremos su cumpleaños, infiltrándonos a una máquina de Cheetos Flaming Hot y hacemos muchas quesadillas de esa cosa. ¿Una máquina de Cheetos Flaming Hot? Muchas botanas de Flaming Hot de Doritos y otras marcas jajaj, no Pringles, unas tortillas de harina, y queso mozzarella jaja, ¿pueden comprar eso, no? Bueno, pues para conseguir los chetos de Flaming Hot hay que irnos a una bóveda de oro en Apizaco en el estado de Tlaxcala y dispensar con monedas de a 5 pesos no dólares. ¿O qué les parece si destruimos la máquina despachadora con unas bombas? No tendremos peluche de Kuromi Mayo Melody. Deja de perder tiempo y apúrate. Ya vamos por los Cheetos Flaming Hot, luego iremos a Chedraui a comprar queso mozzarella y unas tortillas de harina. Niños, creo que es todo lo que necesitaron. Ustedes destruyeron una máquina despachadora de los Cheetos Flaming Hot. Ahora necesitamos un tanque de gas, una asadora de tortillas, porque si no lo tuviéramos, ¿cómo puedo hacer las quesadillas? Y llamar a Pete Bird, per dinámico pájaro del futuro. Gente muere por beber Grimashake, cilindros de gas a domicilio. ¿Por qué nadie me quiere contratar? No puedo hacerme una repartidora de gas. Si no cuenta que es tontita horrenda, y te haces una confeti. Pero el mundo no me merece, jajaj. A ver, Susan, responda usted porque no conseguimos ningún papel. Ellas no son feas, pues no son magos. Greg es muy bajito, jajaj. Vago, ¿a quién le llamas vago? Necesitamos trabajar como agentes secretos porque tenemos necesidades básicas. Demuéstralo, niño, que tu hermana Mayrian fue una gran estrella como lo hizo. Ella solo lo único que hizo fue ser muy bonita y una niña muy pero muy inteligente. Ah, eran otras épocas, los directores sabían reconocer el talento. Me das el teléfono de ese director, toma nota, 222, ni lo sueñes. No seas sonso. Están tomando fotos comprometedoras de todos para extorsionarnos cuando las chicas de confeti sean famosas. No es más sonso porque no practican como si alguna de las chicas de confeti pudiera llegar a ser famosas. Ese término incluye la habilidad de romperse. Aquí Pete Bird, super dinámico pájaro del futuro, ¿qué se le ofrece? Hola, Red Verde, Pete Bird, super dinámico pájaro del futuro, yo quiero trabajo, lo que sea, cualquier cosa. Tenemos un casting para una misión de super pájaros del futuro.
Sí, pero creo que es una misión contra el crimen de la ciudad pájaro cuando los villanos atacan la ciudad. Vamos a usar materiales: un bolígrafo, un MP3, un hilo de nylon. Agarra algún canal. No. Se ve increíble. No. Se ve muy bien. No. Le decimos que ya apagamos y que no reconecten el cable. Si sería más peor, ¿puede hacerse? No. Al día siguiente. Estoy segura que Susan platicando con las chicas de confeti y una no encontrada sería muy muy pero muy peor. Me temo que necesitas una ayuda. Oh. Alguien me habló diciendo que necesito una ayuda. Hola, ¿qué se te ofrece? Ahora sí, no tienes misiones de Speedbird Super Dinámico Pájaro del Futuro. Speedbird Super Dinámico Pájaro del Futuro, él apareció en mi caricatura, por cierto mi nombre es Asin. Quiero decirte que esa serie es una abominación de Snow Cums y Meet Funny Cartoon Show de Disney. Vamos a hacer las quesadillas de Cheetos Flaming Hot que compramos en una máquina despachadora de Cheetos Flaming Hot. Dirás que es una máquina despachadora, no despachadora, y de la abominación es Snow Cums, no Snow Cums. Peter Bear, me gustas muchísimo. Lo que tengo para decirte es que te quiero mucho. Oye, no me gusta que me beses, me da náuseas, seré casado. Re le gusta mucho a esa chica porque quiere ser casado, ¿quién le crees no? Lizette me quiso decir que yo la quiero, ayúdame Chuck, no quiero que me bese. ¿De qué van a querer sus quesadillas mis chicuelos? ¿Qué les parece si le ponemos esos chetos de Fleming Hot y un chingo de quesillo derretido, jaja? Ese quesillo no está derretido, le echamos los chetos Fleming Hot. Yo quiero tres de Fleming Hot grandes y sin cebolla. Y a mí uno de extra picante. Peter, creo que las quesadillas de Cheetos Flaming Hot sabrán muy buenas. Sí. Yo también quiero 5 de Flaming Hot, por favor, con tortillas de harina, por favor. Yo también quiero con muchos Cheetos Flaming Hot, por favor, también con tortillas de harina. Siento que me derrito. Está muy caliente y picante. No está picante. Están muy buenos, creo que no te ves bien, eres un pájaro de hielo que se derrite con el calor a muy alta temperatura. Yo siempre derrito con el calor de alta temperatura. Pero subiendo el pico me vuelvo a hacer un cubo de hielo. Solo te lanzan, te avientan, y de repente. Te congelas. Desapareces con un chingo de cosas congeladas. Eres un pájaro extraterrestre como Kuromima y Melody Cinnamon Roll. Yo soy de un planeta helado llamado Cold Cots of Frame y to the Moon. Yo solo congelé a unos cerdos espaciales. Es cierto, él se viene del Frame y to the Moon y del Cold Cots de Landry Birds en el espacio. Es cierto. Mayriam y la chica solo quieren ser amigas cuando quieren solo. Lo único que vamos a hacer es hipnotizarla con pastillas hipnotizadoras. Mañana hay una misión que hacer. Vamos a cazar animales que intentan matarnos. Y atrapar a Anne Mariel. Miren eso, las chicas que hicieron esas quesadillas de Cheetos Flaming Hot. Vamos a darles una lección porque es el día del castigo. Al día siguiente. Bueno, creo que tenemos una misión que hacer. No vamos a buscar peluches de Hello Kitty, My Melody, Kuromi y Cinnamon Roll. Susan. Mayriam, miren eso, es un botón. No. Greg, no. No lo presiones. Eso no se hace. ¿Cuántas veces te? ¿Qué? Que de que miren eso, dos niñas y un niño pequeño. Odio los niños de gallina, así que les haré su merecido. Lo que quieren es que les rompamos el tron a golpes. No hay últimas peticiones. Huevos, rómpanlos. Huyamos. Corran. Tenemos que agarrar la micro y escapar. Tócate algo de música. Algo de persecucioso. Vamos. Acelerale. Ve a toda velocidad. Oh no, se están acercando. Una camioneta a la vista. Su
Susan, creo que sí tuvimos que bajar de la micro y tenemos que acabar con esos animales que están a punto de llevarse a mi mamá y a sus amigos de Redbird Super Dinámico Pájaro del Futuro. Solo tenemos que buscar a alguien fuerte para liberarlos, incluyendo a Pitbird Super Dinámico Pájaro del Futuro. Miren a quién, tenemos a una señora muy malosísima. Qué buena idiota, amigo, vamos a demorarla. ¿Qué tratas de hacerme? No quiero que me mates, no me hagan nada, please, no. Te vamos a sacar tus órganos y tus huesos. Y tu corazón. Estoy deprimida, yo quiero quedarme aquí. Son lágrimas de cocodrilo. No podemos quedarnos aquí para siempre, ¿no sabes cómo saldremos de aquí? A ver, Escuincla, ¿tú crees que si supieran salir de aquí seguiríamos gay como la comunidad LGBTIQ más no? Creo que sí vamos a salir, no hables de la comunidad LGBTIQ más. Si vamos a salir y olvidarnos de esa horrenda basura. Nos escaparemos de aquí y así vamos a escapar muy refalicisisisismo. Cierto. Vamos a salir. Pero asesinados por esos malvados animalejos. Pues órale que fuerte, amiguito, el niño o la mamá. Órale que fuertísimo, amigui. Hola, Daniel, necesitamos tu ayuda. Estábamos haciendo una misión en una bóveda de oro. Sí. Unos malvados animalejos se llevaron a mi mamá en un autobús extraño. Tristemente, no puedo ayudarlos a ustedes porque no sé. Natalie puede ayudarlos a ustedes, XDD. No puede ayudarnos porque ella siempre no habla, se queda muda y no dice ninguna palabra. Necesitamos tu ayuda. No queremos que mi mami muera devorada. Si lo hacemos, quiero un peluche de Kuromi Cinnamon Roll Box Bunny, o My Melody Hello Kitty. Ya, Natalia, deja en paz a mi prima Mayrian, si le sigues molestando te voy a... ¿Ayudar a Susan y a Mayrian a buscar a esos malvados animalejos que se la llevaron? Luego tienen que destruir ese diabólico autobús y liberar a... Su mami, le hipnotizaremos a Sin y que actúe como perro callejero XDD, solo buscamos pastillas hipnotizadoras. Vamos a hacer esta misión. Rescatar a mi mamá y liberar a sus amigos de Redbird Super Dinámico Pájaro del Futuro usando... Estas pastillas hipnotizadoras y esas pastillas ayudan a actuar como un animal, especialmente un perro callejero, jajaja, XCE. Muy bien, vamos a usar esas pastillas hipnotizadoras. Así, tómate esa pastilla hipnotizadora y empieza a hacer como un perro callejero. Creo que es hora de torturar a ti, y a todos los que atrapamos, jajajajaja. Te vas a arrepentir cuando lleguen mis niños a atacar a ti y a tus amigos y romperles su piel a golpes. Susan, quiero decirte que tú me quieres y yo también. Vamos a ir a destruir ese autobús extraño y liberar a mi mamá para siempre. Solo vamos a ir por esos animalejos y atacarlos. ¿Qué te parece si los matamos con una brazuca y usaremos muchísimos explosivos de Kick the Body, y lo que vamos a hacer es usar gas embotellado? Se dice Kick the Body, solo vamos a usar tanques de gas y otras cosas, usaremos peluches de Mayo Melody, Kuromi, Cinnamon Roll, la Hello Kitty, o usamos peluches de Pitbird Super Dinámico Pájaro del Futuro. Sale y vale, vamos a usar peluches de Mayo Melody, se dice Mayo Melody, no Mayo Melody, Kuromi, Cinnamon Roll y Hello Kitty. Más tarde. Muy bien, mami de Mayrian. Muérete. A todos los vamos a demorar. No tan rápido, caníbales. Me temo que quien va a torturarse son ustedes mismos. Esto no va a terminar. Vamos a atacarlos a ustedes mismos si ustedes se van a torturar. Regresen a mi mamá y a los amigos de Redbird Super Dinámico Pájaro del Futuro. Gracias, Mayrian y Susan, las amo a las dos, que me salvaron la vida, los quiero.
No hay ningún problema, yo te quiero muchísimo a ti y a Mayriam y su hermano pequeño. Creo que ya estoy libre. Susan y Mayriam me quieren dar las gracias. No haremos más maldades con Susan y Mayriam. Yo también te lo agradezco. Tú que querías torturar al pájaro de mi prima Susan. Yo te doy tus gracias y no haremos más maldades. Yo te agradezco que tú salvaste a Chuck y todos mis amigos, y también vencer a Almariel y sus cerdos. Ahora sí nos vamos de aquí antes de que oscurezca. Bueno, creo que ya no volverá a pasar, no me volverán a atraparnos esos animalejos, ya no están y lo de las quesadillas de Cheetos Flaming Hot. Vamos a ser las mejores amigas para siempre y no volveremos a hacer maldades. Yo quise torturar tu pájaro, pero yo me haré amigo de él. ¿Nosotras queremos? Hacer lo que hacen los amigos, abrazarse, nos damos un buen abrazo. Y así, ellas se hicieron amigas para siempre, y prometieron ser las mejores amigas del mundo. Oye, Tlacua, ¿estás seguro que van a volver a pasar por aquí, tú? ¡Claro que sí! ¡Han pasado como 4 veces ya! Pues sí, ¿verdad? Oye, Tlacua, dime, te admiro. ¡Nadie! ¡Que vienen! ¡Ahora tú! ¡Mamá!